looking to throw. Looking to throw, and he throws into the end zone. Familia Niner, bienvenidos sean todos ustedes, espero de verdad que estén muy muy bien, porque veo por ahí algunos Niners que ya están de fatalistas y que ya se acabó la temporada y que no éramos lo que creíamos. Relájense un montón, seguimos siendo los líderes de la división, líderes de la conferencia y seguimos en el camino a los playoffs. Además perdimos en lo que fue el mejor juego de la temporada contra un muy buen rival. Vamos a analizar qué pasó en ese juego, vamos a revisar al siguiente rival que son los Cardenales de Arizona nuevamente, vamos a ver quién fue el más valioso del encuentro, la película de México, el pronóstico y muchas cosas más. Así que comenzamos. ¡Go Niners! Al final es una derrota, dolorosa por el rival, pero tampoco se acaba el mundo. Hay un montón de opiniones alrededor de este juego y diferentes perspectivas. Que si Garoppolo, que si Wilson, que si los árbitros, pero creo que en general lo que todos vimos fue un partidazo que San Francisco pudo ganar, pero desaprovechó las oportunidades y Seattle no. Pero no sé ustedes, a mí me queda la sensación de que los 49 pudieron ganar sin problemas, sin tantos lesionados, y es cuestión de analizar puntos importantes del juego. Los Niners dominaban 10-0 a unos Seahawks que no podían ni detener a los gambusinos ni moverles el balón. El primer cuarto fue un dominio apabullante de los Niners, aún sin contar con Kittle, que ya era un arma muy importante menos a la ofensiva. Pero vienen las lesiones de Richwood y Sanders, y entonces todo cambió, porque justo cuando los halcones marinos no veían por dónde, viene el primer fumble que regresa de Javon Clooney a touchdown, de una presión que viene precisamente por el centro y genera 7 puntos para el rival, que les da vida en un encuentro en el que empezaban a agonizar muy temprano. Entonces el ataque aéreo se vuelve ineficiente, y está de más hablar de todos los balones que le tiran a Jimmy G en momentos importantes, y que uno de ellos, a Kendrick Bourne, le pone la mesa para otros 7 puntos a Seattle. También es importante señalar que, contrario a lo que yo pensaba con el regreso de Staley y McClinchy, ambos tackles evidentemente no están en forma y fueron el pan toda la noche. De hecho, el segundo fumble de Garoppolo es provocado por Clooney, que hace pedazos a McClinchy y nuevamente pone la mesa para otros 7 puntos de Seattle. Después, los Niners, a pesar de ir perdiendo 21-10, son capaces de remontar y mandar el juego a tiempo extra, en donde nuevamente, a falta de receptores, de ataque terrestre, de un trabajo mediocre en la línea ofensiva, pésimas decisiones de Shanahan y mala suerte al no tener a Gold para el gol de campo de la victoria, nos dan la primera derrota de la temporada en lo que hasta el momento ha sido el mejor partido de toda la temporada en la NFL. Al cierre de esta edición no sabemos la gravedad de la lesión de Sanders y cuánto tiempo más estará fuera Kittle, pero Shanahan y Lynch tienen que tomar decisiones ante el pobre cuerpo de receptores con el que contamos, pues Jalen Hurd todavía no se sabe cuándo regresará y Trent Taylor está fuera toda la temporada. Shanahan tiene que revisar su playbook, pues en este partido se olvidó completamente de los pases pantalla. Las pocas veces que los intentó dieron buenos yardajes. Lanzar 3 pases en el último drive con lo que estaban mostrando los receptores y la línea fue lo peor que pudo pensar Kyle en ese momento, pues le dejó muchísimo tiempo a Wilson y compañía para ganar el partido. Tenías que mover el balón corriendo en primera y segunda oportunidad. Seattle ya no tenía tiempos fuera, bajarle al reloj, lanzar en tercera y ver si podías moverte para intentar ganar el juego o de plano quedarte con el empate. Y si lo que buscabas era ganar, entonces no vas por el gol de campo en cuarta y centímetros, y menos con un pateador novato que no pudo con la presión. Shanahan se equivoca en el momento menos oportuno, y aunque no es el único responsable de la derrota, pues no controla al 100% lo que ocurre dentro del campo, lo que mandó es responsabilidad completamente de él. Y repito, en el momento menos oportuno se equivoca, no es inteligente y le regala el juego a Seattle. Tache para nuestro head coach en esta ocasión. Aprendimos que para vencer a los 49 este año tienes que contar con el posible MVP de la temporada, enfrentarte a unos 49ers con sus tackles jugando el peor partido del año, con sus armas más peligrosas como lo son George Kittle y Emmanuel Sanders lesionados, que los receptores tiren todo, no contar con el pateador titular que finiquite el juego, que justo ese día Shanahan tome malas decisiones y tenerte que ir a tiempo extra para hacerlo. Lo que aprendimos, señoras y señores, es que estos 49ers son el equipo a vencer. Para ganarle a San Francisco necesitas talento, suerte y enfrentarte a un equipo lesionado. Los Niners se quedaron a un gol de campo de ponerse 9-0 y Seattle sabe que no será lo mismo en la última semana de la temporada regular.
Complicado nombrar un jugador más valioso cuando se pierde un partido, pero en esta ocasión nuevamente los honores van para la unidad defensiva que deja al posible MVP del año con tan solo 86.9 de rating. Le interceptan su segundo balón de la temporada, roban 5 balones y anotan un touchdown. Todo el tiempo tuvieron a San Francisco en el juego, pero desafortunadamente ni la ofensiva ni los equipos especiales ayudaron. Buckner y Mosley en particular dieron un juegazo, así que muy bien por esta gran defensiva, que desafortunadamente no cuenta con Kwon Alexander. Ronald Blair está fuera toda la temporada y no sabemos cuánto tiempo estará fuera DJ Jones. Y bueno, es momento de sacudirnos esta derrota y pensar en el siguiente rival, los Cardenales de Arizona, por segunda vez en menos de un mes. La vez pasada se nos complicó muchísimo, vamos a ver qué ajustes hace Saleh, vamos a ver qué se le ocurre a Shanahan y vamos a analizar nuevamente a los Cardenales de Arizona. No hay mucho que agregar respecto al análisis de hace 15 días, les dejo el link en la descripción. A Robert Saleh le cuesta muchísimo diseñar esquemas para detener a quarterbacks movibles y tanto Kyler Murray como Russell Wilson lo han dejado claro. Hace 15 días los Cardenales estuvieron a nada de sacarle el juego a San Francisco y esta semana Seattle lo logró. Así que con la llegada de Kenyan Drake, los Cardenales son un equipo de esos que te pueden meter el pie si te confías. Vienen de perder por 3 puntos contra Tampa Bay y para nada será un juego sencillo, con marca de 3 ganados, 6 perdidos y un empate, para Arizona este juego es por orgullo y ganar un poco de respeto en la liga. Las lesiones de San Francisco complicarán muchísimo el panorama al enfrentar a una defensa que ha mostrado ser muy agresiva y que metió en serios problemas a los Niners hace 2 semanas. Con Chandler Jones cazando cabezas y si Buda Baker da una demostración como la pasada, será muy complicado moverles el balón de manera eficiente. Por el otro lado, San Francisco deberá escoger su veneno y decidir si seguirá presionando solo con 4 a Murray o mandará gente extra a la caja. De ahí dependerá en gran medida el éxito de los 49ers. Vaticino un juego muy cerrado, más aún con las lesiones del equipo. Un juego que anímicamente significaría mucho para los gambusinos y seguir manteniendo el primer lugar de la división y la conferencia. Entonces, esperando que Staley y McClinchy recobren el nivel y que los receptores ya no tiren tantos pases, voy con los Niners por 10 puntos. San Francisco 28, Arizona 18. Ya saben, déjenme sus pronósticos en la caja de comentarios. Primera derrota de la temporada, pero eso no evitó que la Faithful se hiciera presente en todo el país para presenciar el mejor juego del año. Un saludo cordial a Club 49ers México y su presidente Germán, y al buen amigo Eloir Garay de Gold Rush México, que siempre está al pendiente de Canal 49. Ya saben, etiqueten al canal o manden sus fotos para compartirlas en esta su sección. Y bueno, hasta aquí esta nueva emisión de Canal 49. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores. Sigan invitando a más Niners a unirse a Canal 49. Síganme en redes sociales, ya lo saben, Facebook, Twitter, Instagram, Canal 49 Oficial. Ahí estamos más en contacto. Aprovecho para felicitar a los Burros Blancos del Politécnico, que son los campeones del fútbol americano en nuestro país. Vamos a apoyar a los 49 de San Francisco este domingo a recuperar la confianza. Una nueva victoria contra los Cardenales a las 3:30 de la tarde. Nos toca jugar en casa, así que vamos con todo. Nos vemos en la próxima, sígasela pasando muy bien, mucha buena vibra y ya lo saben. ¡Go Niners!